Ya eres mundialista. ¿Cómo te vas a esta, esta nueva no, coyuntura? Todavía no lo juego. No, no, feliz, feliz por lo que ha pasado. Eh, ahora ya un poco más tranquilos. Eh, eh, sé que, que han pasado muchas cosas, pero ahora estoy feliz. Eh, y vamos a ver qué es lo que sucede en el club. 48 horas después del partido, ¿cómo están, cómo están esos palpitos? Eh, sí. eh, ya, ya, ¿Ya es una realidad de esto que, que se ha dado el, el último miércoles? ¿Cómo lo estás asimilando? Sí, difícil porque eh, creo que muy poca gente creía en nosotros. Si bien es cierto, han estado eh, muchos con nosotros, creo que eh, fueron pocos los que, los que en verdad estuvieron desde el principio ahora contentos y felices por, por todo el pueblo peruano, que, que, que sé que se lo merece y espero que... Que, que se pueda se pueda ver un Perú mejor no, no solamente en los futbolísticos sino en, en, en toda su sus su coyuntura. coyunturas. Nueva revancha este objetivo conseguido. No revancha con eh, gente que no sí de que... todas maneras pero era mi primera eliminatoria la verdad estoy feliz estoy contento por por porque haya sido la primera y, y lo obtuve pero creo que esto mm, es mérito también de nosotros, pero creo que eh, se lo merecen más lo que, los, que, los que tienen más años que yo, no como Paolo, Farfán, eh, Rodríguez. Vida, ¿no? Sí, también, claro, claro, de todas maneras, que creo que han hecho un mérito un mérito increíble y el fútbol es así, ¿no? a veces te da, a veces te quita, pero ahora le, se les dio la oportunidad, así que espero que, que lo disfruten. Paolo en el Mundial o no? Esperamos, esperamos, la verdad que... Eh, siempre estamos con él eh, desde el primer desde el primer contacto que, que, que se dio con, con, con la fifa así que vamos a ver vamos a esperar eh, estamos a muerte con él y todos todos en general no todos creo que eh, hablar con él eh, en, en privado ya que, que en nosotros pero creo que, que todos estamos con él desde desde, desde siempre así que ¿Y, y ya está